bienvenidos al canal. Estamos en un nuevo capítulo del Socavón de Ecuador. Vamos a actualizarnos. Algunas semanas construyeron una terabita los moradores, los pobladores de acá de la zona de San Rafael, San Luis. Vamos a ver cómo está la terabita y si podemos pasar, les vamos a indicar, les vamos a contar la experiencia. La vía ciudadana que hicieron los pobladores de acá de Chaco. En este punto a la izquierda lleva a la vía ciudadana que construyeron los moradores de aquí, pero que el temporal y el socavón la destruyeron. Y sin darse por vencido volvieron a construir una nueva variante, pero un poco más complicada, haciendo difícil el acceso para los vehículos, incluso hasta los 4x4. Y por la derecha nos lleva a la terabita del socavón de Ecuador. Para quienes llegan al canal por primera vez, un breve resumen. En 2020, la cascada San Rafael desapareció debido a un proceso erosivo regresivo del río Coca, transformando el valle de San Luis, San Rafael, en las faldas del volcán Reventador, sitio en donde existen construcciones estratégicas, como la principal vía que comunica el norte de la Amazonía con el resto de Ecuador. En esta zona, la erosión regresiva del río Coca se llevó por varias ocasiones la vía, pero en Piedra Fina 2 la erosión alcanzó las montañas, haciendo más difícil construir una vía emergente. Hace casi un mes, un emprendedor le sacó provecho al socavón al idear y luego construir una tarabita en el lugar, en donde en el mes de diciembre del 2021 desapareció la vía, muy cerca del puente Piedra Fina 2. Aquellos que tienen $2 pueden cruzar por la tarabita y los que no, deben caminar por la parte de abajo. ¿Cómo está el trabajo? Buenas tardes. Suave. Aún pensábamos tener un día agitado con el feriado, pero no. Pero ahí sirviendo allí. A las motos estamos cobrando $6 y a las personas $2. ¿Y a la prensa cuánto nos cobran? Y a la prensa lo mismo. Son ciudadanos que igual van a hacer uso de esto. Igual nosotros somos personas que trabajamos por establecer una economía. Richard Salcedo es quien tomó la iniciativa de construir una tarabita, con una inversión que supera los $10,000, a decir de este emprendedor. Hace algunos meses construyeron una tarabita acá los ciudadanos de la zona de San Luis, San Rafael, para poder dar ese servicio a la ciudadanía. Si bien es cierto ante la necesidad y la falta de una vía más segura, o por lo menos menos riesgosa, esta es una alternativa para los moteros y continuar la ruta, además cargada de un poco de aventura. Sí, sí. ¿A dónde te vas, amigo? A Quito nos estamos dirigiendo, de regreso. ¿Desde dónde vienes? De Quito. De Quito. Sí. ¿Por aquí pasaste el regreso? Sí, por aquí mismo pasé. ¿Qué tal estuvo? Sí, tranquilo, con un poco de temor. Ya te vas acostumbrando. Sí, sí. Pero es una experiencia distinta para los ruteros, ¿no? Yo considero que sí, pero no debería ser una opción, más no un, ah, sí, un tema obligatorio para poder llegar a la vía. Del lado de allá. Bueno, y aquí los compas alzando la moto porque esta sí está pesada. ¿Esa va así colgada? Sí, sí. Wow. Denle el volante ya, peloteando. Ah. ¿Cuánto tiempo ya lleva la tarabita a mi body? Hoy vamos 13 días. 13 días ya. ¿Emprendimiento local o está organizado? No, local particular. Ah, particular. Proyecto particular. Muy bien, bueno. Ya luego nos vamos a subir a la tarabita para... Este rutero viajó desde la capital, Quito, hasta Sucumbíos y cruzó dos veces su moto por el aire. Es un recorrido distinto, ¿no? Una opción, como dijo nuestro amigo. Dice que la primera vez se sintió con mucho temor ante el peso de la moto que se sujeta con cuerdas a la tarabita. Bueno, tienen que recorrer... ¿Calcularon cuántos metros hay de distancia? Con topografía se hizo 350 metros tenemos de claro. Llegan hasta sobre por arriba del puente, ¿verdad? Hasta la caseta de allá. Hasta la caseta de allá. Bueno, entonces un recorrido. Un promedio de total del cable 400 metros.
Bueno, entonces ahí está el recorrido. ¿Ya sabías que había Taravita? Sí, sí, vi ¿ya? justamente en una página en Facebook que habían habilitado. Y te dijo, ¿está interesante la ruta o no? Sí, sí, sí. ¿Cómo me comunicaron cómo iba la moto? Sí, di un poco de temor. Sí. Pero ya. Ya en el aire es otra cosa. ¿Cuándo veniste hasta acá? El día viernes. El día viernes bajamos. Ya de regreso. ¿Decidiste regresar por aquí mismo? Sí, sí. Se ahorra bastante tiempo, la verdad. ¿Cuánto tiempo pierdes aquí? Antes de subir la moto y todo esto. Unos 10. 10 minutos y de nuevo a la carretera. 4 minutos de bajar. De calada. Ya. 15 minutos. 15 minutos. ¿Hasta qué hora trabajas, mi pana? De 6 a 6 de la tarde. 6 de la mañana, 6 de la tarde. Igual, si hay información, ahí está un letrerito colgado. Bien, para llamar. No, solo ya el horario está establecido porque como somos humanos, trabajamos 6 a 6, nos hemos sacrificado ya 10 días atrás. Sí, sí. Brindando el servicio hasta las 7, 8 de la noche, pero no representa. Ajá. En el cual hemos decidido igual incrementar, doblar el precio, yeah, si desea. Pero de ahí dentro del transcurso del tiempo, mientras estén de 6 a 6, el precio pasa a normalizar. ¿No pasa nada si alguien más pone otra taravita? No, eso es de decisión personal. Claro. El costo debe asumir cada persona. Exactamente. Listo, mi pana. Bueno. ¿Y viaja solo? Solo el motel. Ah, él. Ajá. No, él tiene un acompañante, pero ya pasó ya. Ah, ¿solo pasa uno por uno? No, por el peso de la moto. Ah, la ya, ya. La moto y piloto. Correcto. Ajá. ¿Cuáles son las probabilidades de chocar allá? Está fríamente calculado. Chévere. A toda velocidad, parece que es lenta, pero no, tiene velocidad. Nos cobran $2 la pasada, amigo. ¿Y de vuelta? Y de vuelta. Ah, mira cómo hace. Mira cómo hace. Para anclarla se necesita de la fuerza humana. ¿Subió una moto verde que una Domina? Sí, la moto pasó ya. ¿Ya pasó? Sí, ya pasó. Rato. Por Baeza ya estaría. Dale, serio. Dijo que el man no era cobarde, dijo. Sí. En el próximo video también nosotros cruzaremos por el aire el socavón, que desde el 2020 el río Coca comenzó un proceso de erosión aguas arriba, transformando la topografía del valle al pie del volcán Reventador en la provincia de Napo, aquí en Ecuador. ¿No se daña nada, plástico, nada? No, lo que tratamos menos de dañar el equipo.